las 8 porque me para que necesito a las 2, güey, llego a las 2, por 3 del turno de la mañana, venga, se me queda temprano. Dije, vaya, se me echó. Pero ya te atendieron ahora. Sí, güey, sí. Échame dos combinaditos. Te van a ejecutar la ropa. Remember to hit the subscribe button if you like these type of videos. ¿A cómo son las tortas? A 16, amigo. 16 varos. ¿Sin verduras? ¿Cuánto va a ser? Ya me ah, órale. Ahí por seguirlo. Ahorita que pasé por aquí dije, amigos, se ven buenos. Y ahorita les paso ahí dirección y datos. Nos hubiera hecho para echarles una rasurada. Hasta el dueño se echa sus propios tacos de lo bueno que están. Diario, desde hace 3 años. ¿Llevan 3 años ya con el puesto? Sí, aquí no, pero en otro lugar. ¿En Salk, verdad? En Salk, no, en Salk llevamos 15 años. Bueno, mi hermano. Hola. Y estamos antes allá por Balcones. ¿Por Balcones del Valle? Uh-huh. Parecía que estaba acabando, pero ahí trae sus refuerzos. De todo mezcladito, ¿eh? Sí. Aquí está la trompita, la lengua, la oreja, la carnita, el cachetito. Pura, pura delicia. No. ¿Ese es de ojo? Son los ojitos. Son cortitos, ¿verdad? Sí. No hay prisa si quiere darle los 3 a aquel señor. Son los tacos de Dani. Me pidió para llevar. Que le llevaron más bien. Hasta luego, amigo, gracias. Ahí están tus tacos, Dani. Con verdura. 4 de cabeza. Sí, con todo. Su verdurita. De cabeza.
¿Cabeza de puerco es? Sí. ¿Qué valen los tacos? 8. 8 pesitos. ¿Cuántos son para ti, amigo? 3. ¿Para llevar? No, para alguien. Esa salsita roja, verde, limoncito. Ah, le falta sal. Se ve delicioso esto. El combinado, trae de todo en la cabeza. No, es mi primo. Esa salsa es la del secreto aquí, qué bárbaro, qué rica está. Claro, la carne de cabeza de puerco es deliciosa. Está llena de sabor, hecha en barbacoa con todo su juguito, suave. Una combinación de sabores del cachete, de la oreja, la lengua, todo en un solo taco, se los recomiendo mucho. El Güero 2. Qué rico. Están aquí en Río Españita, al lado del Bodega Aurrerá, en la cuchilla de Bodega Aurrerá en el Río Españita. Voy a dejar la ubicación de Google Maps para que lo vengan a visitar. Muy recomendable. Vamos por el segundo. Estas salsas están deliciosas. ¿Cómo la torta va? Picositas. Sí pican. No mucho, pero sí pican. Pero no marches, qué buenas están. Y la carnita también, obviamente. Cabeza de puerco es garantía. Un chingo de todos modos. Ayer ya andabas bien, fuimos a la tienda. Ahora sí, llenito de salsa, que está buenísima, es lo más rico aquí. Y la carnita, obviamente. Muy buenas las salsas aquí. Uy, uy, uy. Buenísimo. Muy suavecito. Como es hecha en barbacoa, está suavecita. Muy llena de sabor también. Están llenadores. Sí. ¿De qué diferentes partes tiene ahí? ¿Está separado el puerco? Sí, por si sí. Hay lengua, poquita, oreja. ¿Cuál es la oreja? ¿La blanca? Esto. Ah, ok. Labiecito. Y hay masita, pero ya se terminó. Lo rolar lo primero que se acaba. ¿Te lo has disfrutado? Sí, disfrutado. Aquí lleva maciza con todo. ¿Tiene nombre aquí el puestito? Sí, tacos El Güero 2, porque la matriz está ahí en la avenida Sal. Ah, ok. El Güero 2. Patina mejor que la de la madre. Están bien grandotes. Salsa. Buenísima la salsa. Delicioso esto, ¿eh? Las salsas están exquisitas. ¿Cuánto le debo? Son 3, 4, 7. 7 taquitos. 7 taquitos y un refresco. 71, por favor. 71.
71 pesos por los 7 tacos, 7 tacos de un refresco. Excelente precio. Así está bien, si quiere. Así está bien. Y de parte de unos, de varios de mis suscriptores, de parte de José Hernández, Jessica Villa, Mónica e Hilario Ábalos y Jorge López y Nels, otra que se llama Nels, me mandan para darles de propina en agradecimiento $100. $100 de propina, que son 2,000 pesos. ¿Cómo que? Se lo juro. No. ¿Cómo? ¿Sí? Neta. Gracias. Ay. Gracias, José Hernández, Jessica Villa, Mónica, Hilario Ábalos, Jorge López y Nels. Muchas gracias, propina entregada a los tacos El Güero. Te los recomiendo mucho, están muy buenos. Gracias. Sale. Nos esperamos también. Órale, pues, aquí también voy a estar viniendo. Y ahorita los recomiendo ahí para que chequen la liga ahí en el video y se den una vueltecita. Sale. Gracias. ¿Nombre de qué? Gracias a ustedes, hasta luego. Thank you.